Desde el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica, se desea generar más evidencia científica que contribuya, en un futuro, a mejorar los abordajes terapéuticos de esta enfermedad. Cada paciente que desee sumarse a esta investigación será un aliado para conocer los cambios que el tratamiento quimioterapéutico del cáncer de pulmón genera en su organismo. Javier Mora Rodríguez, investigador del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la UCR, explicó los aportes de esta investigación. La investigación principalmente busca entender, es una investigación de ciencia básica, no aplicada, que lo que buscamos es generar conocimiento para poder entender mejor cómo funciona el sistema inmunológico y cómo funciona esta respuesta inmune que se genera contra los tumores en los pacientes tras recibir el tratamiento quimioterapéutico. El objetivo es caracterizar los cambios en el perfil inmunológico sistémico y la microbiota intestinal en respuesta al tratamiento quimioterapéutico del cáncer del pulmón. Para ello, uno de los requisitos para formar parte de la investigación es haber recibido el diagnóstico recientemente y no haber iniciado el tratamiento correspondiente todavía. Estamos reclutando participantes que sean recién diagnosticados con cáncer de pulmón, cualquier tipo de cáncer de pulmón, pacientes de cualquier edad, de cualquier género, que no hayan recibido ningún tratamiento, porque la idea es monitorear a estos pacientes antes de empezar el tratamiento, a la mitad del tratamiento y una vez que ya hayan finalizado el tratamiento. Entonces, por eso es que este tipo de pacientes es el que estamos buscando. Para mayor información, puede contactar al Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales al 2511-8602.